Sorionez edo zoritxarrez aukera izan duzue ikusteko zuzenean nola edo zer gertatzen ari den Santurtziko ibai honetan, Molino ibaian duela, bueno, aste bete edo 10 egun egin genuen salaketa. Egun horretan ba ikusi ahal izan genituen irudiak ba nahiko latxak ziren eta gaur aukera esan dugu moduan ba ikusteko zuzenean nola erortzen ari den porlan itxura daukan holako material bat eta nola ibaia badagola erabat beteta material horrekin, ez? Orduan duela 10 egun egin genuen salaketa eta horren ondoren udalaren erantzuna edo ikusi ahal izan dugu prentsaren bidez eta esaten digutenagatik bilatzen ari dira errudunak eta momentuz ez dituztela topatu. Orduan gazteleraz esaten den moduan blanko hien botella letxe esaten dena hemen gure ustez nahiko argi daude gauzak, ez? Hemen badago poligono industrial bat, poligono horretan bertan badago porlana edo hormigoia lantzen dituzten bi enpresa eta porlana edo hormigoia ateratzen da poligono horretatik datorren desagüe batetik. Orduan esan bezala blanko hien botella letxe, ez? Imaginatzen dugu ere froga batzu beharko direla eta auta beste, baina gure ustez nahiko argi dago kontua, ez? Eta esan genuen moduan nolabait egun bat gehiago itxaron gabe egoera hau konpondu behar da, ibai osoa garbitu behar da, ze konprobatu dugu 100 metro baino gehiago dagoela ikusi duzuen moduan. Orduan hori planteatzen duguna da ibaia lehenbailehen garbitzea eta nola ez izurketak etetea modu urgentean edo, ez? 10 años tirando esto de aquí. Lo que pasa que ahora tira más porque son dos. Antes era una planta, ahora son dos plantas de hormigón. Y ahora claro, hacer dos plantas de hormigón tiran más que antes tiraban pero menos, aunque está ya de hace tiempo, y esto seguirá subiendo cada día, porque ya ves el parque como está, ya está inundado completamente, y es una vergüenza que vengan los niños, por ejemplo, se meta un crío ahí, porque se suelen venir críos aquí mucho, y se metan ahí a donde has visto eso que han segado, y se meten los críos hasta arriba, y es una pena que luego coja un crío y que eso le hace daño al crío, porque es hormigón y eso en la piel perjudica, ¿no comprende? Y eso es lo que... El cemento viene cuando limpian las hormigoneras, es cuando viene el cemento. Es que ahora ya, no sé, pero eso no es de un camión, ¿eh? Eso es de la misma planta de hormigón, que eso tiene que montar unas depuradoras que hay y depurarlo y luego echarle el agua limpia al río. Agua limpia al río, tienen unos fosos que tienen que hacerlo, pasa de unos a otros y el agua sale luego ya limpia.